dirección del sindicato venía pintando reñida el negro con picardía. Una lista encabezaron, retrucando a la que armaron el angelito y Pardal. El comandante Ladino dijo al ver la confusión: es esta nuestra ocasión, hay que apoyarlo a Pardal. Al verse en Maromatal, todos a fierro acudieron y los duros le dijeron que Pardal era un traidor, como aquel viejo Vizcacha era un nuevo interventor. Yo comienzo a hacer cine en los años 60. Son los años en los cuales ya ha aparecido una generación que se llamó la de Nuevo Cine, con Martínez Suárez, Feldman, Birri, Murúa, Kung, Kong. Es una nueva generación que no es la mía, es la anterior, que reacciona contra, digamos, cierta... En fin, los problemas de la dependencia general de nuestra cinematografía. Nuestra cinematografía estaba muy dependiente y alienada de los modelos cinematográficos europeos americanos. Es decir, mi lucha y nuestra lucha o el camino de construir una cinematografía nacional pasa primero por una inserción y un contacto grande con la realidad del país. Tradicionalmente, el intelectual y el hombre de cine ha estado separado de la realidad. Para mí mi primer acto de creación fue dejar al costado lo que yo había leído o aprendido en los libros, lo que yo había visto. Empezar a elaborar un cine a partir de lo que yo necesitaba para comunicar a mi pueblo, a mi público. El otro gran compromiso para con mi país y para con la cultura de mi país, en tanto hombre de cine, ha sido el desafío de descolonizar la cinematografía o los modelos cinematográficos que habíamos heredado, euroamericanos. El desafío de todo artista latinoamericano está, cuando hace cine, en inventar formas y lenguajes que permitan expresar de una manera más cierta nuestra realidad y la expresión del hombre latinoamericano o argentino. La Hora de los Hornos fue mi primer trabajo. En La Hora de los Hornos tomé como modelo ninguna película, tomé el ensayo didáctico, el ensayo histórico, el ensayo escrito. Pero el desafío era hacerlo casi sin palabras. Era de qué manera en cine yo podía elaborar con el contrapunto de las imágenes y el sonido un ensayo cinematográfico, del cual luego salieran algunas reflexiones. Y con una riqueza de formas o de lenguajes o de géneros diferentes, que fuera al mismo tiempo un espectáculo y que fuera al mismo tiempo expresara el fuerte contenido emocional que tiene nuestra realidad. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina 4 personas por minuto, 5.500 por día, 2 millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó 2 veces más muertes que la Primera Guerra Mundial. En Los Hijos de Fierro, que también está ligado a temas históricos nacionales, me planteo como forma y como género el poema épico.
Atención pido al silencio, y silencio a la atención. Que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. En los pocos trabajos que yo he realizado me he planteado dos problemas fundamentales. Por una parte, un gran compromiso con mi país, con la historia de mi país y con mi pueblo. Ese compromiso me ha llevado a estar hoy en día en Francia. Digamos, haber tenido que salir en exilio de mi país. Lo importante, estando aquí en Europa, es que uno comprende que no somos ni venezolanos, ni argentinos, ni chilenos, ni brasileros. Aquí uno descubre bien que uno es ante todo latinoamericano, uno es visto y tomado por latinoamericano. Y es interesante porque uno llega a descubrir que efectivamente nuestras diferencias son provincianas, tenemos un mismo pasado, tenemos un mismo lenguaje sobre todo, y tenemos un mismo porvenir, que será en la unidad, y ni más que hablar en la unidad de la cinematografía latinoamericana. Ninguna cinematografía puede desarrollarse ni ser fuerte si no tiene un gran mercado, y nosotros tenemos esa chance gigantesca. El día que revertamos nuestras fuerzas hacia conquistar ese espacio para nosotros, tenemos 200 millones de espectadores. Una comunidad hispano, la comunidad hispanoparlante es enorme. Esto es lo importante. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo.